Se acerca la noche de Halloween, una fiesta muy esperada tanto por los chicos como por los grandes. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde proviene esa celebración? Hola amigos, bienvenidos a Datos Express, basado en el portal eleconomista.es. Comenzaremos por el nombre. Halloween es la contracción de All Hallows Evening, en español, la víspera del Día de Todos los Santos, y que debido a series y películas, muchos creen que se trata de una fiesta de Estados Unidos. Pero lo cierto es que su nacimiento no tiene nada que ver con América. La celebración de Todos los Santos llegó a Estados Unidos durante el siglo XIX gracias a los emigrantes que llegaban en barcos atiborrados de personas desde Europa. Una gran parte de ellos eran irlandeses católicos que partieron hacia Norteamérica a raíz de desatarse en 1840 una gran hambruna en el país. Estas personas fueron las que llevaron a Estados Unidos la fiesta de Halloween, siguiendo con la tradición de sus ancestros. Pero vení, regálame un like y te sigo contando. La palabra Halloween data de aproximadamente el año 1745. Sin embargo, su origen se remonta a varios siglos atrás, antes de Cristo. Se trata de un evento que proviene de una tradición celta en la que se realizaban rituales muy alejados de las fiestas de disfraces, calabazas y juegos que hoy todos conocemos. El día 31 de octubre, los pueblos celtas celebraban un antes y un después en su calendario con una fiesta llamada Samhain, término que en galaico significa el final del verano. Así, el último día del mes de octubre se determinaba el final de la época de las cosechas y el cambio de estación. De este modo, el Samhain se convirtió en la fiesta pagana más importante de Europa. Además de Irlanda, se llevaba a cabo también en Escocia y Reino Unido. ¿Pero por qué el 31 de octubre? Como hemos mencionado, la celebración se realiza el día 31 de octubre porque es el día en que concluía el año céltico. La vida se dividía en dos etapas, una de luz, primavera y verano, y otra de oscuridad, otoño e invierno. El equinoccio de otoño es el punto de inflexión del año en el que los días se hacen más cortos y las noches más largas. Con todo ello, el Samhain se presentaba como una fiesta que se prolongaba durante tres días para decirle adiós al buen tiempo y a Lugh, el dios del sol. Para los celtas, estos días del año eran de vital importancia, ya que marcaban el tránsito de un año al siguiente. Estos creían que en la noche del 31, las fronteras entre el mundo real y las del más allá se rompían y los difuntos reaparecían para caminar entre los vivos. Por este motivo, se realizaban rituales sagrados que tenían como principal objetivo la comunicación con los otros. Los espíritus buenos eran invitados, mientras que los malignos eran disueltos para que se alejaran lo máximo posible. Existe una teoría que apunta a que la actual tradición de disfrazarse por Halloween puede aludir a esas prácticas en las que los celtas se ponían trajes y máscaras para intimidar y ahuyentar a los malos espíritus. El fuego jugaba otro papel fundamental, ya que se convertían en el centro de los ritos que se realizaba. Con el paso de los años, el Samhain se usó para ayudar a los muertos a encontrar su camino. Para ello, se extendió la costumbre de dejar encendida una vela en la ventana que metían en una lámpara hecha con un nabo tallado. ¿Te suena? La llegada de los irlandeses a Estados Unidos provocó el traspaso de sus tradiciones al nuevo continente, donde fueron evolucionando y cambiando algunas de las actividades realizadas durante ese día. Por ejemplo, debido a la alta demanda de calabazas, se cambió el nabo por esa hortaliza. ¿Y por qué se le talla una cara? Pues bien, paralelamente surgió una leyenda que cuenta que el demonio llegó a buscar a un granjero tacaño y mentiroso que solía estafar a sus vecinos llamado Stingy Jack. Sin embargo, el astuto granjero logró atraparlo usando una cruz y conseguir 10 años más de vida a cambio de su liberación. La historia se repite una década después, cuando Jack logra subir al diablo en un manzano. El acuerdo para una nueva liberación consiste que el diablo jamás volviera por el alma de Jack. Cuando murió Jack, fue rechazado en el cielo y obviamente el demonio tampoco lo recibió, condenándolo a deambular eternamente por el purgatorio. Eso sí, le lanzó una brasa ardiendo para que alumbrara su camino. Jack la metió en un nabo para poderla portar. Con el tiempo, la tradición cambió a una calabaza y se talla con forma de cara conmemorando el rostro del pobre Jack. La fiesta de Halloween empezó a celebrarse de forma masiva en Estados Unidos a partir de 1921, momento en que se realiza el primer festival en Minnesota. Poco a poco, esta fue creciendo hasta que en los años 70 se produjo el boom definitivo gracias a la saga Halloween de John Carpenter.
A partir de entonces, Halloween ha ido calando en la sociedad, que guarda la noche del 31 como una de las citas más indiscutibles del año. Contame, ¿qué acostumbras a hacer en la noche de Halloween y sobre qué más temas desearías saber? No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.